Morning, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Nosotros, como siempre, sobre la marcha, pero muy bien, gracias a Dios, muy bien. ¿Eh? Solamente esperamos y deseamos que vosotros estéis bien también, que seguro que sí. Para los que no han visto el vídeo del domingo pasado, feliz 2024. Ya he cubierto todas las felicidades que había que dar. En fin, bueno, ¿hoy ¿qué vamos a hacer? Hoy no hay láser. Hoy vamos a hacer un trabajito que, además, poner atención porque es el reto de este mes de diciembre. Ah, perdón, <laughs> poner atención porque es el reto de este mes de enero. Así que vamos a ponerlo. Vamos a necesitar unas tablillas. Pues yo tengo estos restos ahí de, de madera de palé, esta de aquí y tal, unos ganchos, unos argollas. Y vamos a hacer un juego. Que va a tener dos variantes, una que es a ver quién gana, a ver quién encesta más el anillo en el cancamito, ¿eh? hay que esto hay que encestarlo aquí y se va ganando. Y otra variante es que me Manolito, ¿dónde tengo Manolito? Aquí lo tengo, que me dijo vamos a hacer una variante con chupitos, ya sabéis, es que lo de este Manolito, en fin. Bueno, yo os voy a dejar medidas. Os voy a dejar, vais a ver cómo lo hacemos, cómo se hace todo. Hombre, vale, sí. Eh, os voy a dejar las medidas para que lo hagáis. Podéis hacerlo exactamente igual, pero desarrollar un poquito vosotros la imaginación, a ver lo que podemos y si podemos hacer algo diferente, porque yo voy a hacer lo que más o menos he visto, pero dándole mi, mi toque, darle vosotros el toque y ya sabéis. Hasta final de mes, ¿eh? voy a ver hasta qué día. A ver, perdonar un momento que mire aquí el calendario porque hay que verlo. Entonces, bueno, pues como el próximo directo serás dios mediante el 4 de febrero, ¿eh? Eh, los las fotos. Eh, me las podéis mandar hasta el día 3 de febrero. Hasta ese día me la podéis mandar. Ya al 4 hago el vídeo, hacemos el directo y lo vemos. Por favor, las fotos, no hacerlas con el móvil así. Hacerlas con el móvil así. ¿Eh? Vosotros estos vídeos los veis así, en apaisado, no las veis en vertical. Entonces. Si me mandáis las fotos en vertical es que me las veo y me las deseo para poder meter las fotos en el vídeo y que salgan así. Entonces, por favor, haced las fotos así de lo que hagáis y hacedlo. ¿eh? Espero que esto os guste, hacedlo. El reto del, del pájaro carpintero, ya veis que habéis visto que, que ha salido muy bien y que eh, ha habido mucha participación y poco a poco vamos participando más. Así que, por favor, hacedlo. Nada más. Me voy a poner a cortar y una vez que las tenga cortadas y preparadas os digo las medidas. Bueno, pues estas son las tablas que vamos a necesitar. Y estas son las medidas de las tablas que vamos a usar. Esas son las medidas de las maderas que vamos a necesitar. Entonces esto después va así, esto va así y esto va así. Así que bueno, vamos a ir haciendo los taladros y lo vamos montando. Lo primero que vamos a hacer es señalar el centro de, de esta tabla. Para ello ya sabéis, trazamos dos, las dos diagonales. Y señalamos el centro donde haremos un taladro con una broca Fosner para que entre... El redondo ahí dentro, un poquito. Aquí tenemos que hacer exactamente lo mismo. Esta es la tabla grande, ¿eh? la que va a ir arriba, y aquí, pues también tenemos que centrar, hacer un agujero en el centro de la tabla. Como aquí no me da la regla, pues lo vamos a hacer de otra forma. Así que, bueno, señalo el centro y hacemos esos taladros. Y aquí es donde entrará el redondo. ¿Eh? Como veis, entra ahí. Luego le pondremos cola y le pondremos un tornillo. Esto lo vamos a pasar para el otro lado para poder poner un tornillo aquí que lo deje bien fijo. ¿Eh? Y en este lado, pues lo mismo. Esta es la parte que va arriba. Así. sé, este taladro lo hemos pasado para ahora aquí ponerle el tornillo para que quede bien sujeto el redondo aquí. Esta es la tabla de, la tabla de abajo y esta es la tabla de arriba donde pondremos luego el, el redondo. En el centro de las dos he trazado una línea y ahora he señalado para hacer cinco taladros. No van a ser enteros porque lo voy a hacer con una broca Fornes de 35 milímetros. Entonces, este está a 3 centímetros, este a 3, este a 9, a 9 desde aquí y este a 15 en el centro. ¿Eh? Estos son los taladros que haga, la, los rebajes, por los que después iremos moviendo la pieza del juego o otra cosa. ¿Eh? Así que voy a hacer los taladros y ya después. Lo que voy a hacer es lijarlo un poquito y dejarlo bien preparado porque ya lo que vamos es a montar. O sea, esto es sencillísimo, vamos. Bueno, pues ya tenemos ahí hechas las huellas donde pondremos el testigo que es el que va a hacer que. ¿quién gana la partida? ¿el testigo u otras cosas? Que Manolito me está dando a mí cada idea. Que ya veremos a ver por dónde sale. Bueno, pues ahora le damos un lijadito a todo. Con una lija. Le he dado con una lija de grano 150, ¿eh? Porque estaba. Lo había cepillado anteriormente. Esas maderas estaban cepilladas y entonces ya lo único era darle una buena terminación. ¿Te has suscrito ya al canal? ¿Y a qué estás esperando, hombre? Si esto te está gustando mucho, suscríbete al canal. Ahora lo que vamos a hacer es pegar la parte esta más estrecha, la vamos a pegar a la parte más ancha. ¿eh? Le ponemos un poquito de, de cianocrilato para que ajuste mejor, para que acabe antes. Ahora ya le pongo los sargentos y seguimos. Ahora, a unos 10 centímetros de aquí, vamos a hacer una señal porque a esta altura será donde vamos a poner los cáncamos que recogerán las anillas. Bueno, pues ya lo tenemos señalado. aquí tenemos ya los agujeros para los dos cáncamos que vamos a poner después ahora le ponemos un poquito le voy a poner cianocrilato porque la realidad es que lo vamos a sujetar con con el tornillo que es este que lo meteremos por arriba entonces ahora teniendo cuidado de que los agujeros queden para la parte lateral Ya tenemos montada la parte de arriba. Ahora tenemos que ver si efectivamente... Porque esto tiene que estar a cuadra. Entonces, como vemos, está perfectamente a cuadra. ¿Eh? Ahí lo dejamos que frague. Y seguimos con la parte de abajo en el momento que haya fragua. Que la tengo ahí, como veis. Con los sargentos puestos para poder meter el tornillo por debajo, lo mismo que en la otra parte, lo que he hecho ha sido correr este agujero hasta aquí. ¿eh? Y ahora, esta parte de aquí, lo que voy a hacer es avellanarla, porque si no, se me va a quedar la, la cabeza afuera. ¿eh? Entonces, la avellano, y ahí, como veis, ya la tenemos avellanada y quedará la cabeza ahí dentro. Así que bueno, monto este exactamente igual que el otro y ya vamos al final que es poner los cáncamos y las argollas. Que eso tiene tela, ¿eh? Ahí es donde está el kit de la cuestión. Bueno, monto esto. Y así lo dejamos ya hasta que frague. ¿eh? La parte de ahí la tenemos a cuadra. Esta parte le he tenido que poner esos refuerzos de escuadra ahí, que como veis además están hechos con la impresora 3D y pone Serendipity Antonio. ¿eh? Ahí lo podéis ver y lo dejamos así ¿eh? vamos a esperar que frague y ya es como os he dicho poner los cáncamos y las argollas bueno pues ya lo tenemos todo lo que es carpintería ya lo tenemos terminado eh, como veis he puesto los cáncamos abiertos aquí ya y ahora le vamos a poner los de aquí y ya le ponemos la cuerda y el juego prácticamente está terminado esto se vería así ¿Eh? Lo he puesto al revés yo. <laughs> Así que bueno, vamos a ponerle eso, vemos la medida a la que lo ponemos y montamos la cuerda y probamos. Y esto lo vamos a poner a 2 centímetros y medio. Y como esto tiene 5, pues a 2 centímetros y medio también. Señalamos. Y ahí es donde tenemos que poner el cancamo, en el otro lado igual, y listo. Bueno, pues ya lo tenemos terminado. Las anillas tenemos que procurar que queden eh, más o menos así el, el largo de la cuerda. ¿eh? Lo suyo es que quede por aquí más o menos, pero es que es difícil, es difícil. Pero bueno, si pasa un poquito, tampoco pasa nada. La mecánica del juego, ya sabéis la que es intentar enganchar la anilla en el cáncamo. Lo podemos jugar moviendo esto cada vez que uno la consigue. Si yo lo tenemos aquí en el centro, yo tiro para allá cuando lo consigo y si llego allí, ha ganado el juego yo. El otro lo mismo, la otra persona igual, o podemos hacer otra cosa. Otra forma de jugar es la que le gusta a Manolito, que es con chupitos, que lo ponemos aquí y lo mismo que hemos hecho antes, pues según enceste este o este, el chupito, si encesto yo, me lo voy trayendo para mí y si encesta él, se lo va llevando para él. Y se bebe el chupito cuando llega ahí. Y hay otra forma, que es la que más le gusta a Manolito, que es... Llenar esto de chupitos ¿eh? y según en sexta te bebes el chupito. Esta forma, lo malo que tiene o lo bueno que tiene, según Manolito, es que a tres juegos no llegas. En tres juegos no eres capaz de llegar. Vamos, porque no te bebes todas las copas que hay ahí. <laughs> Bueno, pues ya lo tenemos terminado. Ya habéis visto que es sencillo. Os he dejado las medidas. Hacedlo como queráis, si queréis, o. Hacedlo como queráis. Ahí tenéis las medidas. Eh, no es tan sencillo. El... Esto parece muy sencillo, pero enganchar esto aquí no es tan sencillo. ¿eh? Esto, ha... esto necesita su práctica. Lo bueno que tenéis es que podéis practicar todo lo, queráis, lo que queráis y luego os lo jugáis con vuestros amigos, con <laughs> vuestros vecinos, con lo que sea. Eh, si vais a jugar con chupitos, cuidado, ¿eh? Cuidado. <laughs> que son muchos chupitos. En fin, nada más. Solamente espero que, 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 bueno, que os haya gustado, que lo hagáis, que me mandéis las fotos. Acordaros lo que os he dicho al principio. Las fotos así. No hacerme las fotos así, hacerlas así, ¿vale? Y me las mandáis. Tenemos hasta el 3 de febrero, eh, que en el cual, hasta ese día, me podéis mandar las fotos para que yo pueda hacer el vídeo y que esté preparado para el día 4 de febrero, que es donde tendremos el directo y donde veremos el vídeo. Nada más, como digo siempre, espero que os haya gustado y a Manolito le ha encantado. Claro, como se trata de chupitos, de vino y cosas de esas, Manolito, encantado. Y nada más, que muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por vuestro apoyo y nos vemos en el próximo vídeo.